primera vez que IA se presenta en México, IA, la novedad que trae. Se presenta en México, IA. Sí, es una idol virtual. Exacto. Una idol entonces, virtual. IA funciona a través del programa Vocaloid, pero es creada, bueno, que el programa le da la voz. La novedad de IA es que toda la tecnología que traen es que es la pantalla, se hace de acuerdo a cada tipo de escenario, al lugar en donde se va a presentar. Baila, canta, de hecho tiene un grupo de bailarinas, interactúa con el público. Tecnológicamente hablando, pues sí está increíble, pero... Sí, de hecho, mi amigo de hecho es la novedad de los Vocaloids. Mi amigo el momento dijo que era una IA falsa, que no era la verdadera, ¿es cierto? No. ¿Hay falsas sí, IAs? No. Lo que pasa, sí, a ver, es que también tenemos que poner en contexto a la gente. O sea, el hecho de traer una idol virtual aquí y de que sea una idol de la que se crea de acuerdo al escenario, es que hay que entender que no todos los escenarios son tan grandes, ¿no? O sea, tienes el Tokyo Dome, que es enorme y en donde todos llegan a esta. ¿Ya dijiste dos veces idol virtual? Idol virtual. Ah, es que no es conocido el término, perdón. O sea, ya hay idol virtual, ¿no? Y ya no es la única. No es la única. Tenemos a Hatsune Miku, a Rin Ineka Anime, tenemos también a esta... Erika, me parece ser que se llama, Mia Chan, o sea, realmente es como todo un ascenso. A la tigresa del oriente, pero esa sí es real. Simplemente, actualmente ya puedes escuchar a Juan Gabriel, ya se volvió también. Drama. Ya se unió aquí, a este grupo de idols. Yo ya aplaudo, obviamente, la tecnología, pero no sé si aplaudir eso. Pues fíjate que han logrado tener bastante éxito, o sea, ¿y en la grande, japonesa, ¿no? o de anime sale alguna?